Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Sean bienvenidos, bienvenidas. Último día del mes de enero. Hoy estamos 31 de enero del 2017. Año importante, decenio de acción para la seguridad vial mundial, y a nombre de dos instituciones que con mucha responsabilidad vienen llevando a cargo las diferentes plataformas de información, como son La Hora del Transporte, Radio Salcantay, todos los días de 7 a 8 de la noche, como es Transportando Televisión, a través de esta casa televisiva que nos da la posibilidad, amigos, de tener esta ventana y llevar hasta ustedes todas las incidencias en materia de transporte, tránsito y seguridad vial, con la única intención de reflexionar sobre los problemas, amigos, y las carencias, en algunos casos, por parte de los actores principales de la movilidad del transporte en nuestra ciudad. Sean bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por esas palabras, por esos comentarios. No me voy a cansar de repetir nuestro saludo a quienes hacen posible, amigos, que diariamente estemos abordando temas que tengan que ver con el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro país. Porque finalmente, parte pilar importante del desarrollo de nuestro país es el transporte. Y es uno de los sectores, lamentablemente, más aletargados en el tiempo y más olvidados por las autoridades correspondientes. Cuando hablamos de olvidados es porque este sector ha ido sin rumbo, sin horizonte, nunca se ha tenido un norte el cual pueda conllevar a mejorar las condiciones en todas las modalidades de transporte. Esperemos, ¿no? Hay algunos vistos de que las autoridades quieren hacer algo, hay una propuesta de ordenamiento del sistema de taxi en nuestra ciudad. Quieren nuevamente implementar una ordenanza para el tema de la regulación del servicio de transporte turístico, y como esto, amigos, esperemos que las autoridades estén a la altura de lo que necesita la ciudad, sobre todo entendiendo sus competencias, y de eso vamos a hablar el día de hoy, obviamente con un pequeño comentario, porque los accidentes de tránsito continúan, lamentablemente, no solamente en el ámbito urbano, sino también esto alcanza a las carreteras y a nuestro país. Estos indicadores dramáticos de accidente de tránsito nos convoca a poder entender, primer punto, la posición de las autoridades frente a lo que tienen que hacer según sus competencias. Punto dos, la función de entender la obligación y los deberes y sobre todo los derechos de los operadores o conductores. Y tres, nuestros peatones, nuestros usuarios. Somos peatones cuando nos desplazamos por la vía pública, somos usuarios cuando utilizamos un servicio de transporte autorizado o no por las entidades correspondientes. En ese sentido, para lo último, queda también como usuarios, ¿no?, cuidar, cautelar nuestra integridad, nuestra salud, ¿no?, propendiendo a actuar dentro del marco regulatorio del transporte acorde a lo que necesitamos. Porque hay diferentes quejas. El día de hoy estuvimos en una capacitación promovida por la Municipalidad Provincial del Cusco con taxistas, transportistas urbanos, transportistas turísticos, transportistas de mercancías, a quien debo saludar efusivamente porque su participación ha sido bastante importante. Nos han dado insumos sobre lo que se tendría que hacer, el tema de la infraestructura, el tema de los paraderos, el tema de la invasión de rutas, el tema del poco control de la Policía Nacional sobre los operadores, son algunas de las conclusiones que el día de hoy vamos a abordar. Y todo este problema que enmarca, amigos, ¿no?, estas incidencias elevadas de accidente de tránsito, ¿no?, tiene una consecuencia, que finalmente es un herido, un lesionado o un muerto por estas impudencias, por estos incumplimientos, por estas inobservancias a los reglamentos nacionales. Y hoy, como cada martes, vamos a hablar de los seguros contra accidentes de tránsito. Pero antes, amigos, algunas imágenes de los operadores. El sistema de transporte interprovincial ha mostrado que tiene un abandono, y el día de ayer lo dimos a conocer. Por ejemplo, los operadores, ¿cómo circulan? Ahí está esta unidad, la placa correspondiente, choca a un conductor de taxi y el conductor un poco más le cierra el paso para que le pueda pagar los daños. Sin embargo, este casi se da la fuga, casi choca. ¿Qué tipo de operadores tenemos? ¿Qué tipo de conductores tenemos en el sistema? Se está haciendo el control, ya que se pide al sistema de transporte público urbano, interurbano, taxi, ¿qué de estos señores? ¿Tendría algún tipo de injerencia la Municipalidad Provincial del Cusco en coordinar acciones? Miren este cobrador. Y todavía, estas son las clases de delincuentes
que lamentablemente prestan el servicio de transporte. Con este tipo de personal, ¿no? Estas empresas que prestan el servicio de transporte interprovincial, Cusco, Urcos, Cusco, Sicuani, ¿cómo vamos a llegar? ¿A dónde iremos a parar? Y en respuesta a esto, la autoridad que otorga una autorización a estas empresas, ¿estará cumpliendo con su labor de fiscalización? ¿Estará cumpliendo plenamente con lo que la ley dispone a aquellas entidades que autorizan operación de transporte, que finalmente podría traducirse, amigos, en mayor control estricto del cumplimiento de la ley? Ahí está un grave problema en toda la región. La Dirección Regional de Transportes tiene que controlar, fiscalizar a las unidades de transporte público urbano, perdón, transporte público interprovincial o de ámbito regional. Porque recordemos que a nivel nacional solo tenemos tres servicios. Servicio nacional, por el tema de característica, servicio regional y servicio provincial. Y dentro del regional operan estos señores, conocidos también como interprovinciales porque prestan un servicio de una provincia a otra provincia. Son autorizados dentro de la región por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el cual no sabemos cómo está realizando el control, la fiscalización, entendiendo el número de accidentes de tránsito que va creciendo, se va acrecentando estas negligencias. ¿Y cómo son los operadores? Los operadores recibirán un curso. El día de hoy me decían nuestros conductores de transporte urbano: nosotros recibimos cursos, nos acreditamos. Y estos señores, este señor, por ejemplo, este delincuente, porque no podríamos decirle otra cosa, ¿no? No choca, provoca un accidente y encima se muestra agresivo con la prensa, ¿no? Este es el nivel de operadores. El sistema de transporte público interprovincial a las diferentes provincias, Cusco, Sicuani, Cusco, Quillabamba, La Convención, Paruro y las 13 provincias, está en un abandono total. No hay control. Y ante la queja de los usuarios de que hay correteos, y lo demostramos el día de ayer con esta empresa de transporte, Siguar, ¿no? Y lo vamos a mostrar más adelante para recordar y refrescar un poquito. La empresa Siguar y la empresa Huiracochán, en una carrera loca de ganar pasajeros, porque salen a hora de la tarde, prácticamente la Avenida La Cultura se convierte en un corredor de la muerte. Se pasa la luz al rojo y casi provoca una tremenda tragedia, que también hay que llamar la atención, sobre todo de nuestras autoridades. Amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y tras la pausa estaremos, amigos, compartiendo con ustedes imágenes de este accidente de la empresa Huiracochán, provocado por la empresa Siguar, que colisionó con la empresa de transporte El Mirador. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno, luego obviamente hablando de los seguros contra accidentes de tránsito, las implicancias que tiene que hacer, porque lamentablemente hablamos de accidentes y el número de heridos, lesionados, muertos, es un número alarmante que debe centrar nuestra atención. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio.
Papi, papi, como nunca hoy se ha puesto dormilón. Pero no hay problema, ¿a qué hora lo despierto yo? ¡Despiértense, papitos, que hay que trabajar! Hay mucho por hacer en la campaña escolar. ¡Despierta! La campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco. Saca tu crédito, pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de 16.000 premios. Todas las tarjetas raspa y gana tienen premio. En esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SA, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Y no se olviden que el Instituto de Transporte y Seguridad Vial ha puesto bajo oferta estos cursos de supervisor de ploteo, o los ploteadores, ¿no? Vehículos de escolta para las compañías mineras. Ha puesto también a disposición del sector el tema de conducción de camiones con caja Fuller, que se está iniciando todos los sábados, ¿no? Las inscripciones están abiertas en nuestra oficina en la calle Chachacomayo 203, intersección con la avenida Los Incas, a pocos metros del paradero Amauta. Para mayor referencia, usted, amigo, pida las consultas, los requisitos al 25-69-87. Todos los fines de semana estamos arrancando este curso dirigido a conductores A3B y A3C. Es el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Fuller, ¿no? Bajo la premisa, o bajo, digamos, el tenor de postulantes a las compañías mineras. Con esto queremos colaborar. Hay un sector olvidado, letargado también, que piden tener estos cursos, porque antes tenían que irse hasta Arequipa para realizar estos cursos. Hoy en día, ¿no?, es fácil tener la posibilidad, a través de la garantía de nuestra institución, realizar estas capacitaciones y acreditarse como corresponde con las autorizaciones correspondientes y poder postular a las compañías mineras. Muy bien, amigos, estamos hablando del sistema de transporte público masivo interprovincial. Muchos confunden vehículos interprovinciales Cusco-Lima. No, esos son vehículos nacionales, pero también cubren el servicio entre las provincias, ¿no? Su nombre completo. Y estos accidentes de tránsito que han ocasionado estos vehículos interprovinciales, ¿no?, que sería la calificación de vehículos de ámbito regional, que tienen la autorización de la Dirección Regional de Transportes, ¿no?, amerita también nuestra atención. Un sector olvidado, ¿no? Lamentablemente no sabemos en qué condiciones están operando, cómo está el sector, si hay control, fiscalización. Mientras tanto, los accidentes de tránsito son frecuentes. El día de ayer hubo un choque en el corredor Cusco-Urcos, un vehículo, digamos, liviano, de la categoría M1, chocó contra un bus de la empresa, de una empresa de transporte interprovincial, ¿no?, que recorre o tiene la ruta Cusco-Sicuani, uno de los corredores bastante peligrosos, ¿no? Y estos son algunas de las imágenes de archivo, ¿no? Si en la ciudad colisionan, provocan accidentes, como recordarán ustedes hace muy poco, una de estas unidades, ¿no?, casi se fue a la parte central de la Avenida de la Cultura y vimos que tenía amarrado con jefe la dirección, no tenía la revisión técnica vehicular. Entonces vamos viendo, amigos, que hay una responsabilidad que tendría que compartirse entre el gobierno regional y también, por qué no decirlo, el gobierno municipal, para poder, porque estos señores operan dentro de la provincia. Es más, utilizan los paraderos de transporte urbano,
dentro de la provincia. Por falta de control, por falta de precisiones claras, lamentablemente van incurriendo en todo tipo de situaciones que hay que alertar sobre todo. Hemos tratado de comunicarnos con los representantes del sector de transporte regular de interprovincial del Cusco, ¿no? Y está Atrasur y Atrasic, como son los corredores en la provincia del Cusco. Esperemos que nos den cuenta de estas sendas reuniones que han tenido con la Dirección Regional de Transportes para saber qué pasó con algunos problemas que se estaban dando respecto a documentos fraguados, que las autorizaciones no estaban bien dispuestas, que algunas empresas no habían tenido la posibilidad de tener una autorización. Sin embargo, lamentablemente, ¿no?, estas empresas no cumplían con las condiciones para prestar el servicio. Y si nos vamos, amigos, por favor, nuestro ingeniero de audio y video, si nos da la posibilidad de ver el accidente del día domingo, un poco recordar este accidente en la Avenida La Cultura, ¿no? Nos quitamos las imágenes y nos vamos con esto que, amigos, ¿no?, ha despertado sobre todo en la opinión pública esa iniciativa de pedir a las autoridades del gobierno regional mayor control. Van a ver ustedes el conductor de esta empresa Huiracochán, sin licencia, sin documentos, ¿no?, un poco desalineado, con gorro, con chancletas, prestando el servicio, y provocó este tremendo accidente de tránsito con la empresa de transporte del corredor urbano número 7, la empresa El Mirador. Están graves, se viene recuperando felizmente el conductor de esta unidad, que resultó con graves lesiones, al igual que uno de los pasajeros que voló por la parte delantera del parabrisas hacia el pavimento, ¿no? Tan fuerte ha sido el impacto que finalmente casi se lleva al encuentro a todos los que estaban esperando en el paradero sus diferentes líneas que los puedan transportar a su destino, ¿no? Acá, amigos, serio cuestionamiento al trabajo de fiscalización, control, y qué sanciones han dado a estas empresas que múltiples accidentes de tránsito han ocasionado. Es increíble. Aquí realmente necesitamos, al igual que estamos realizando esta campaña con las empresas de transporte público, urbano e interurbano, también se requiere, ¿no?, de igual forma, como ente autorizado por parte, amigos, de la Dirección Regional de Transportes, una respuesta. ¿Cuántos procesos administrativos tienen las empresas? Si, por ejemplo, esta empresa, el zorro que ha provocado accidentes con muerte, ¿cuál es la sanción, no? Queremos transparentar un poco la idea, si realmente se está haciendo el control. Este vehículo de Huiracochán, ahí está la placa, tremendo infractor. Un conductor que tiene un récord, ¿no?, en el sistema de puntos increíble, sigue conduciendo. Al parecer, para estos señores no hay control. No hay control policial en la carretera, ni mucho menos un control por parte de la autoridad que les ha otorgado la posibilidad de prestar el servicio bajo una autorización, o sea, de manera legal, de manera formal, ¿no? Y este es el conductor, como lo ven ustedes, incluso malcriado, totalmente déspota, no agresivo, insultando con palabras sueces. ¿Estos son los conductores profesionales que tenemos en el sistema? ¿Algo podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es la posición de las autoridades frente a estos incumplimientos e incluso abusos por parte de estos transportistas? Obviamente son los cuestionamientos que tendrá que responder el actual director regional de Transportes y Comunicaciones cuando nuestro medio de comunicación lo aborde esta semana. Estamos preocupados, la tasa de accidentalidad, sobre todo en este corredor Cusco-Sicuani, se ha elevado, sin olvidar también otro de los corredores de la muerte, que es Cusco-Quillabamba, frecuentes accidentes de tránsito, ya también, amigos, por el tema del servicio de transporte informal. Ya prácticamente el corredor Cusco-Quillabamba está lleno de informalidad, ya no hay formales, y no hay forma ni siquiera de tomar un vehículo formal por las condiciones que se da en la operación. Ninguna autoridad dice nada, no tenemos respuesta ante los múltiples cuestionamientos sobre la ordenanza regional que crea una mesa de trabajo de lucha contra la informalidad, de cierre de los terminales. No hay nada, simplemente letra muerta. Y cual efecto de bola de nieve, este problema sigue creciendo, se agudiza
y se puede percibir en tantos accidentes de tránsito. Violencia vial en las carreteras de nuestra región, violencia vial en la ciudad, lo cual hace presagiar, amigos, que esto no va a cambiar con las estadísticas que definitivamente se tienen que tener las cosas bien claras. Y yo pido a esos ciudadanos formular las denuncias. Ya se tuvo en una primera instancia, incluso cuando el ingeniero Ítalo Ramos estuvo como director regional de transporte, se le hizo una denuncia por omisión de función, por no controlar, por no fiscalizar. Y no sabemos cómo esta denuncia no prosperó, que incluso tenía no implicancias al gobernador regional. Esperemos que otra vez no se pueda realizar esto con la intención de, amigos, no hacer cumplir de manera eficiente lo que dictamina las leyes, lo que dicen las leyes. Porque si no, vamos a continuar con esta incertidumbre y obviamente crece mi indignación. Me siento a veces muy frustrado porque hablamos y hablamos como lobos de los accidentes de tránsito mientras que las autoridades están de brazos cruzados. Y esto, evidentemente, no puede ser. Muy bien, amigos, vamos a la pausa comercial y tras la pausa vamos a hablar de otro de los efectos de los accidentes de tránsito. Ante tanta violencia vial, genera desconocimiento de los familiares de los heridos o lesionados, incertidumbre en las personas que han perdido sus seres queridos por un accidente de tránsito, y es necesario hablar hoy de los seguros contra accidentes de tránsito, de la FOCAT y del SOAT. Características, y usted puede participar a través de las redes sociales como lo vienen haciendo, y también marcar el 262630, línea telefónica, y por qué no enviar sus mensajes. Estamos atentos. Si usted desea comunicarse a través de un mensaje de texto, utilice el 965-737290. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Ray. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Mi papi como nunca y se ha puesto a dormilón. Pero no hay problema, que ahora lo despierto yo. ¡Despiértense, papitos, que hay que trabajar! Hay mucho por hacer en la campaña escolar. ¡Despierta! La campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco. Saca tu crédito, pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de 16.000 premios. Todas las tarjetas raspa y gana tienen premio. En esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA, teléfono 25-69-87, RPC 965-73-72-90, RPM asterisco 27-86-66. GPS Cusco SA, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás.
con mi parte en la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Este segundo bloque de la hora del transporte y la seguridad vial a través de TV Sur, que ven vivo, son las 12:28 del día de hoy, 31 de enero. Amigos, mientras hay algunos inconvenientes en el tema del aeropuerto de Chincheros, con opiniones totalmente divididas, con aspectos, amigos, que llama y motiva nuestra atención, nosotros hablamos de los accidentes de tránsito. Vamos a hablar de los seguros, de los SOAT, ¿no? Para el 2017. Como ustedes saben, cada año la unidad impositiva tributaria nos incrementa. Para este año está en 4.050 la unidad impositiva tributaria, UIT, ¿no? Que es la famosa UIT, la UIT, ¿no? Como conocen algunos. Incluso en ese ánimo dicen, cobra una UIT, y no sabemos qué es una UIT. Eso te dicen las compañías de seguros, que lamentablemente hacen abuso y reabuso, y hoy estamos con 3 o 4 procesos de denuncia a 3 compañías aseguradoras por incumplimiento de los pagos de lesionados y muertos en accidentes de tránsito. Espero que prospere. En cuanto salga la resolución este año, lo vamos a evidenciar para que se den cuenta, amigos, esos incumplimientos. Por ejemplo, el día de hoy arribó a nuestra oficina una señora cuyo esposo ha sido atropellado el día de ayer por un vehículo de transporte de taxi. Se rompió la clavícula, se rompió el brazo, ¿no? Y en la compañía de seguros le han pedido el dosaje etílico del conductor. Yo me pregunto, ¿dónde, en qué parte, señora, de la compañía de seguros se pide como documento indispensable el dosaje etílico? O finalmente, también otro de los casos que ocurrió con una empresa, ¿no?, que tuvo un accidente de tránsito en el corredor Cusco-Sicuán. Hay una persona que tiene que ser atendida por el tema de la cobertura de seguro contra accidente de tránsito, y de igual manera a esta persona le han pedido los documentos del accidente. ¿Dónde se ha visto? Si ahí está en la norma, claro, en este decreto supremo 024-2002 del MTC, que es el texto único ordenado de reglamento de responsabilidad civil y SOAT. Decreto supremo, vuelvo a repetir, 024-2002 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde claramente se evidencia que hay dos tipos de seguros contra accidente de tránsito. Existe en el mercado del SOAT y el AFOCAT, y por disposición expresa de esta norma, el SOAT y el AFOCAT otorgan las mismas indemnizaciones y competencias. Eso significa que atiende a la solicitud de igual manera sobre la base de los mismos costos. O sea, el SOAT y el AFOCAT pagan lo mismo, ¿no? Y solamente hay algunas diferencias, ya que el SOAT está administrado por empresas aseguradoras, las AFOCAT las administran la Asociación de Transportistas, y en el Cusco tenemos dos tipos de AFOCAT. Tenemos AFOCAT Región Cusco, que está en la avenida Pardo, que su ámbito de cobertura es regional, porque es una de las AFOCAT regional. O sea, dentro de la región puede cubrir cualquier tipo de eventualidad, mientras que el que está en Portal de Panes, el AFOCAT Transcusco, que es del sindicato de choferes, solamente es de ámbito provincial. Y si ocurriera un accidente fuera de la región, no cubre, ¿no? Ahí está la diferencia incluso entre las AFOCAT, ¿no? El SOAT de ámbito nacional y el AFOCAT de ámbito restringido, si es provincial dentro de la provincia y si es regional dentro de la región. Obviamente esto, tanto el AFOCAT como el SOAT, están previstos para todo tipo de transporte y unidades. ¿Y qué es un seguro, amigos? Es un sistema de protección del hombre y sobre todo el conductor, los pasajeros y su patrimonio frente a diversos hechos que amenazan su integridad, su vida, su interés y propiedad. Esto es básicamente lo que queremos, amigos, ¿no?, traducir en el aspecto de los seguros contra accidente de tránsito. Para recapitular un poco, muchos se confunden cuando hay un accidente. ¿Sabe qué, señor? El que provoca dice, el SOAT te va a cubrir, pues el SOAT se va a pagar y yo simplemente me lavo las manos. No es así. Ocurre un accidente de tránsito, ahora tenemos la ley de secuestro conservativo, el vehículo que ocasionó el accidente pasa a disposición del Ministerio Público, no bajo incautación. Se queda a custodia de la familia hasta que se pague la reparación civil. Esto al margen de los seguros contra accidentes de tránsito. No hay diferencia, amigos,
en lo establecido. Y tengan mucho cuidado que estamos recibiendo múltiples denuncias. Bajo el argumento de hacer una transacción extrajudicial, simplemente se ofrecen en pagar a los heridos y lamentablemente luego de firmar el documento, simplemente se olvidan. Por eso no firmen los documentos sin conocer las cláusulas. No firmen los documentos sin que haya una reparación, porque eso beneficia al agresor en un tema de accidente de tránsito. Es por eso que bajo la ley que hemos indicado, el seguro de accidente de tránsito es obligatorio. No asegura la atención inmediata y totalmente incondicional de las víctimas de accidente de tránsito, ya sea por herido, por lesión o por muerte, y también asegura que las víctimas reciban una indemnización por los daños en cumplimiento, amigos, de la ley, porque se tiene que cumplir este fin social que determina el objetivo de esta norma de ámbito nacional. Está orientado definitivamente al sector. El seguro es importante, no contar con el seguro contra accidente de tránsito está tipificado también en la escala de multas como una infracción muy grave, así que tengan mucha atención con las características de los seguros contra accidente de tránsito. Para esas compañías, para esos sinvergüenzas que se aprovechan de la ignorancia, ¿no? Amigos, las características del SOAT. Primero, cubre a todas las personas víctimas de un accidente de tránsito sin importar la causa. Como este señor que estaba bajo los efectos del alcohol, presumiblemente, ¿no?, provocó un accidente de tránsito, no importa. El seguro, al tener un objetivo social, cumple con pagar, indemnizar y curar, ¿no? No interesa el fin. Por eso, dentro de la principal característica de los seguros contra accidente de tránsito, está el de que cubre a todas las personas víctimas de un accidente de tránsito sin importar la causa del siniestro. No tiene límite en el número de personas afectadas. Pueden estar dentro del vehículo como también fuera de la unidad vehicular. Y las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de accidente de tránsito. El AFOCAT y el SOAT pagan, amigos, por lesiones 20.250 soles, ahora que la unidad impositiva tributaria ha subido, y pagan, amigos, por muerte, 4 unidades impositivas, 16.200, y por sepelio, 4.050 soles. No se necesita, además, ningún pronunciamiento de las autoridades para poder atender a las víctimas, ¿no? Esto se tiene que hacer prevalecer. Tenemos muchos problemas con las clínicas de la muerte. Prácticamente todas las clínicas de la muerte se burlan, piensan que los heridos son un botín, se cubren la cobertura, como lo hemos demostrado en programas anteriores. Hemos hecho la denuncia formal ante la Fiscalía de Prevención del Delito, que ha acogido nuestra denuncia, y vamos a ver estos días en qué ha prosperado o no ha prosperado la denuncia que se hiciera a través de la hora del transporte y la seguridad vial. En ese sentido, no se necesita ningún pronunciamiento en ninguna autoridad, ¿no?, para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Y sobre todo, vuelvo a repetir, y hay que ser incidente en esto, hay una estadística dramática. Hace muy poco, ¿no?, tuvimos la oportunidad de hablar de este aspecto que ha sido publicado en un diario de ámbito nacional bajo cierto argumento, ¿no? Estamos hablando, realmente, amigos, es escalofriante los indicadores. ¿Qué número de vehículos no cuentan con el seguro contra accidente de tránsito? Una empresa nacional hizo un estudio que lo estamos justamente en este momento tratando de ubicar para darles a conocer que hay un porcentaje. Para citar cifras exactas, permítanme unos segundos para darles, amigos, toda la información como corresponde de estos vehículos que no tienen los seguros contra accidente de tránsito, ¿no?, que es de fiel cumplimiento. Sirve, tiene un propósito importante dentro de nuestra sociedad y no entendemos por qué estos incumplimientos. Alguno podría decir, nos hemos olvidado, pero esto no es justificación, porque si ocurre un accidente de tránsito, ustedes tendrán que pedir las indemnizaciones a través de la vía judicial, que es totalmente engorroso, que definitivamente el tiempo también corre en contra de estos aspectos, y por eso, amigos, hay que terminar con precisiones. Aquí está, ¿no? Se dice que prácticamente el 20% del sistema de transporte público lamentablemente no cuenta
con los seguros contra accidentes de tránsito. Es increíble, ¿no? Estos datos que realmente nos pone con los pelos de punta. O sea, hay unidades que no tienen, digamos, el SOAT correspondiente. Y esto hay que llamar la atención, sobre todo a las autoridades. ¿Quién controla, dicen, no? ¿Quién controla el tema del SOAT? Obviamente controla el tema del SOAT, no las autoridades encargadas. Vayamos a decir, está dentro del Código de Tránsito, como los 5 o 7 documentos indispensables para poder desplazarse en una vía pública. O sea, la Policía Nacional del Perú debe de controlar, y también dentro de su ámbito tendría que alcanzar esto incluso a las autoridades, ¿no? Llamadas así por autorizar la prestación de servicio, ¿no? O sea, un 40% de las unidades de transporte público no estarían asegurados. Esto es bastante lamentable. Este indicador realmente no nos pone, bueno, con cierta incertidumbre respecto a los accidentes de tránsito. ¿Cómo evitar estas consecuencias? Y luego tenemos problemas en la vía judicial, porque si no hay, amigos, el SOAT, simplemente la cobertura, esta protección no se activa. En ese sentido, todos los vehículos deben de tener, consignar, comprar, ¿no? Y cumplir con los requisitos para la circulación según el artículo 91 del Código de Tránsito. Finalmente, dentro de las características está que las indemnizaciones se harán sin ningún tipo de investigación respecto a la responsabilidad del accidente. Y aquí está lo que están vulnerando las compañías de seguro al pedir documentos que no están dentro, amigos, de los reglamentos o de esta ley, la 024 del 2002, texto único ordenado de responsabilidad civil de los seguros contra accidentes de tránsito. Esperemos que quede claro cuánto pagan las compañías de seguros, las coberturas por muerte, 4 UIT, que son 16.209 soles o soles, por el gasto de sepelio, una UIT, que es una unidad impositiva tributaria, 4.050, por gastos médicos, alcanza hasta 5 UIT, unidades impositivas tributarias, 20.250, invalidez permanente, una unidad impositiva tributaria. ¿Por qué digo UIT? Porque cuando vamos a las compañías te dicen, señor, te tiene que pagar una UIT. Y le preguntas, ¿qué significa una UIT? Lea pues el reglamento, y te mandan a rodar, y esto no puede ser posible. Hasta este tipo de situaciones discriminantes tenemos que aguantar por parte de algunas compañías aseguradoras. Por incapacidad temporal, el seguro contra accidente de tránsito tiene que desembolsar, amigos, no, una unidad impositiva tributaria que es 4.050 nuevos, perdón, soles. Ya no hay nuevos soles con la ley, ¿no? Y ahora son soles. Esos nuevos hay que quitarlos. La costumbre, pues, amigos, a veces, ¿no?, de llamar a estos aspectos. Entonces, ¿qué cubre el SOAT? Gastos de traslado en ambulancia, muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos de atención médica, gastos de atención hospitalaria quirúrgica, gastos de atención farmacéutica, gastos de sepelio, son lo que tienen que pagar, ¿no?, definitivamente las compañías de seguros. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Hemos identificado que en los últimos meses se han producido accidentes de tránsito con fuga del conductor, que no se ha identificado. En ese sentido, pedimos desde este medio, y no sé hasta cuándo, pero no me voy a cansar en dar esta opinión. La Dirección Regional de Transportes tiene toda la obligación, como dice la ley, y le vamos a dar un plazo, ¿no? Porque el año pasado hemos ingresado un documento, simplemente se han reído de la noticia. Yo creo que están esperando a que a través de la televisión, la radio, le demos duro por estos incumplimientos a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Tiene que cumplir con aperturar una oficina del Fondo de Compensación. Porque, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. El accidente de Zaylla, este jovencito escolar que murió porque lo atropelló un vehículo que luego se dio a la fuga, ha sido terrible. No tenía cómo enterrarse, no había recursos económicos, no, para el entierro. Se ha enterrado de manera indigna, podría decirlo, utilizando ese término, ¿no? Porque no hay una oficina de este fondo de compensación que sirve para eso. La ley prevé este tipo de situaciones. Cuando no se identifica en un accidente el vehículo, se da la fuga,
el fondo de compensación funciona. Tiene como finalidad amparar a las víctimas de un accidente de tránsito ocasionado por vehículos que no hayan sido identificados y se den a la fuga en el momento del accidente de tránsito, únicamente cubre el pago de la cobertura de gastos médicos y sepelios. No tiene cobertura, amigos, ¿no?, del ámbito, podríamos decirlo, del tema de las indemnizaciones, pero por lo menos cura el herido y paga lo que corresponde por ley. Estas precisiones se tienen que entender, es obligación, porque ahora en la práctica ocurre esto y cuando vamos a hacer el documento simplemente le dicen a través del teléfono, ven hacia el Girón Zorritos, Ministerio de Transportes, para poder pedir la cobertura del fondo de compensación. Personas de condición humilde, ¿creen ustedes que van a viajar a Lima a pedir este fondo de compensación? No conocen con el tema del desconocimiento, la poca cultura. Realmente imagínense que estamos de cabeza. Frente a esto, la autoridad no hace nada y pedimos también esta iniciativa. Esperemos que pueda ser absuelta por parte de la autoridad municipal provincial. En Lima se dio precedente de que la autoridad, cuando tiene compromiso frente a los accidentes de tránsito, pueden hacer algo por las víctimas. Hay la Defensoría de la Víctima de Accidente de Tránsito, una oficina que tiene recursos propios, que pone abogados a disposición de quienes sufren un accidente de tránsito para que se pueda cumplir con la ley. Esperemos que en el Cusco, estamos pasando los documentos, estamos haciendo los estudios para que se aperture la Defensoría de la Víctima de Accidente de Tránsito. Porque nuestra asociación, al ser una entidad sin fin de lucro, lamentablemente ya no se abastece con tanta carga que nos traen nuestros amigos, al cual obviamente los atendemos con mucho entusiasmo y sobre todo, amigos, con mucha responsabilidad, pero se necesita más, ¿no? Se necesita gente involucrada, jóvenes profesionales en derecho que nos puedan ayudar a encaminar estos procesos y podamos sentar precedente, amigos, de lo que se puede hacer en nuestra ciudad. Nos vamos a la pausa comercial, esperemos que quede claro, como cada martes nos toca media hora de hablar de los seguros contra accidente de tránsito. Cualquier caso, amigos, si usted ha sufrido un accidente, no ha tenido la cobertura del accidente de tránsito, ha sido vulnerado en sus derechos, no le pagaron el SOAT, venga a nuestra oficina, tiene 2 años luego de ocurrir el accidente de tránsito para realizar el reclamo. Si pasan 2 años, simplemente ya no se puede hacer ningún tipo de reclamo. Estamos ubicados en la calle Chachacomayo, 203, oficina 306, a pocos metros del paradero Amauta, carril de bajada de la Avenida La Cultura. Pocos metros, carril de bajada de la Avenida La Cultura, el ingreso que se va a Micaela Bastidas, al Ministerio de Agricultura, intersección con la Avenida Los Incas, en la esquina está nuestro edificio número 203, a un costadito de la librería jurídica para mayor referencia, oficina 306, tercer nivel. Amigos, vamos a la pausa comercial y estamos con la recta final de Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacútec 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Ray. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio.
Mi papi como nunca y se ha puesto a dormilón. Pero no hay problema, que ahora lo despierto yo. ¡Despiértense, papitos, que hay que trabajar! Hay mucho por hacer en la campaña escolar. ¡Despierta! La campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco. Saca tu crédito, pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de 16.000 premios. Todas las tarjetas raspa y gana tienen premio. En esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Nosotros continuamos con Transportando, tenemos unos minutos más para poder dar a conocer, amigos, en las redes sociales nuestros reporteros viales. Me dicen el señor Rodolfo Quispe Paucar, muchas gracias por estar en sintonía. Me dice el señor Triaños, hay una congestión increíble entre el paradero Santa Rosa y el paradero de Naco. No sé qué está pasando, a ver si envía a sus reporteros para que hagan una indagación al respecto, ¿no? Ya venimos atorados más de 30 minutos en este caos vehicular entre el paradero Santa Rosa y paradero Enaco. Muy bien, vamos con las redes sociales a dar algunos aspectos, amigos, de las leyes, ¿no? Vamos, como de costumbre, a poder, tener algún tipo de opinión. La infraestructura, me dicen, a raíz, sobre todo, de estos efectos climáticos, ha tenido consecuencias en la infraestructura. Como pueden apreciar, la capa asfáltica incluso no ha colapsado en algunos corredores. Este es el corredor interoceánico sur, no, Cusco-Puerto Maldonado. En alguna de las rutas, lamentablemente, tenemos esta imagen. Así es que se pide, a través de esta fotografía, a las autoridades correspondientes hacer el mantenimiento, ¿no?, de estos casos. Hay que, de todas maneras, hacer el mantenimiento correspondiente. Vamos con otra de las imágenes, a ver si avanzamos con la foto, de repente nos vamos a la siguiente ventana, ¿no? A ver, vamos a ver, observar, ahí nos vamos. El día de ayer, acá sí hay una fotografía, ¿no? Se precisa que una unidad de transporte público, lamentablemente, una vez más, incurre en una grave falta. Un peatón, una niña, cayó de manera no vertiginosa, ¿no? Y según los datos que nos envían nuestros amigos televidentes, cayó de cabeza al pavimento, dicen, qué lamentable, ¿no? Cayó de cabeza al pavimento, es lo que indican, ¿no? Y justamente son algunas de las fotografías que se da a conocer sobre este incumplimiento. Realmente esto fue en una de las arterias de la ciudad del Cusco. Estamos justamente, yo le pido a nuestros amigos que nos envían estas fotografías, por favor, poner también, ¿no?, la zona exacta de dónde ocurrió, más o menos, para poder darle a conocer a nuestros amigos sobre estos problemas. Y finalmente, ¿no?, para cerrar, amigos, no sé si con broche de oro, ¿no?, por fin, y esto lo vamos a hacer extensivo, este plan de movilidad y espacios públicos, llamado a menos y lamentablemente con múltiples problemas, ya tiene un mal precedente en la ciudad, ¿no? Ahí está incluso este señor José Luis Cañabate, especialista en detección de mentiras, eso es como figura en su hoja de vida, ¿no? Al parecer tendría graves problemas porque ya se hizo la denuncia pública ante la fiscalía, y solamente esperemos que esto pueda
traducirse, amigos, en los próximos días. Según ha trascendido a nuestro medio de comunicación, la Fiscalía está investigando al alcalde Carlos Moscoso por la contratación del consultor, ¿no? Y también esto incluye al exdirector de Plan Copesco, funcionario del PROER, ¿no?, que cuestionan el pago de más de 300.000 soles al señor José Luis Cañabate Toribio por realizar este proceso de este plan de movilidad y espacios públicos. Ahí está. Ahí nomás nos quedamos para dar a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Cusco abrió una investigación preliminar por colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido al cargo del ex director ejecutivo del Plan Copesco del gobierno regional, Jorge Luis Aranya, y a los funcionarios del PROER, ¿no?, como es dependencia del Plan Copesco, como son Fernando Gallegos y Yenesi Ojeda, y el alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso, y también esto alcanza al consultor español en planificación de transporte urbano, José Luis Cañabate, especialista en detección de mentiras. Para esto, esta semana, ¿no?, ha hecho su paso para rendir su manifestación al regidor provincial Boris Mujica, quien dijo que ese contrato fue beneficioso para el consultor y perjudicial para el Estado o para la provincia del Cusco. Esto es bastante grave, ¿no? Gravísimo. En ese sentido, esperemos, ¿no? Ya el Poder Judicial se ha manifestado a través de la carta de notificación 446-2016 de la dependencia de Migraciones de Lima, que certifica que este señor Cañabate no tenía permiso para suscribir contrato con el Estado, porque tenía una condición al momento de firmar como turista. Esto es gravísimo, increíble. Lo vamos a tocar en los próximos programas respecto a cuál será el desenlace. Documento del Plan de Movilidad y Espacios Públicos, deprimente. No tiene argumento. Realmente, amigos, tenemos que abrir los ojos. Como programa especializado, estamos dando nuestra opinión técnica, y como ciudadano particularmente, me da mucha indignación que venga gente sin escrúpulos, sobre todo de España, bajo especialistas en transporte, como si no hubiera profesionales en la ciudad, lamentablemente para tomarnos de tontos, útiles. Esto me da coraje realmente, y le pido desde aquí a la autoridad provincial, al alcalde provincial del Cusco, hacer los modos posibles para que se transparente y se dé como resultado sanciones drásticas a quienes hayan incurrido en estos delitos. Con esto se termina el programa. Muchas gracias, amigos. Parte final de Transportando Televisión. Solamente me queda, una vez más, hacer la invitación pública a todos aquellos que tengan una licencia de conducir A3B o A3C y puedan participar con nosotros como postulantes a las compañías mineras bajo el curso especializado de manejo de camiones americanos con caja Fuller que todos los sábados estamos iniciando en el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Mayor información en la calle Chachacomayos 203, oficina 306, a pocos metros del paradero Mauta, teléfono adicional, teléfono de oficina de IC Perú 256987, o al teléfono de WhatsApp que están viendo en pantallas. Es el número directo de Transportando Televisión. Por mi parte, amigos, quedo sumamente agradecido. Se viene en los próximos minutos Alejandro Villagarcía con el noticiero del mediodía de TV Sur. Por nuestra parte, culminamos con el recorrido del camino del transporte y la seguridad vial. Hasta mañana.